A estudiar. ¿Cómo vienen? ¿Con ganas o tranquilos? Y el mío un poco que no quería. No quería, pero bueno. Volviendo a clase, hemos traído al enano para que comience. Son clases como de refuerzo las que están dando ahora. Claro. El jueves y viernes clase de refuerzo y ya el lunes empezaría normal. Ya y normal. Ya le toca a la enana mía también volver. Bien, ahora en burbujas. Claro, en burbuja. Según lo que estaba escuchando en el noticiero, en burbuja momentáneamente y ya después creo que van a volver a la normalidad. Exactamente, sí, desde agosto. Se cambió la mañana, digo, veníamos de vacaciones, distinto, sí. Ahora a levantarse más temprano. Y no quedó otra, no quedó otra que cumplir, bueno, así que lo estamos trayendo, ahora esperemos que pasen un lindo día. Bueno, ¿se disfrutaron las vacaciones? Por lo menos sí, hemos aprovechado dentro de todo cuidándonos, pero sí, salimos a algún lado. Bueno, y respecto de la presencialidad, ¿cómo va a ser la situación en la Universidad Nacional de Cuyo? Con distintos protocolos, como vienen trabajando desde hace tiempo en la Universidad Nacional de Cuyo, principalmente los colegios dependientes, han propuesto la modalidad de presencialidad inteligente para el retorno a las actividades académicas y administrativas en los distintos establecimientos. La universidad entonces ha propuesto esta modalidad, como decíamos, dejando establecido que la virtualidad se va a usar solo en los casos pertinentes. Ha informado Diario 1 en las últimas horas que el secretario de Relaciones Institucionales de la UNCuyo, Ismael Farrando, contó que se da libertad a todos los directivos de cada establecimiento, ya sea primario, secundario y también universitario, para manejar el porcentaje de alumnos con asistencia al aula. Todo va a depender de los factores como el de la cantidad de alumnos permitida por metro cúbico dentro de lo que es el aula. En ese sentido, aclaró que no se va a resignar la premisa, por supuesto, que lo venimos contando y se viene diciendo, de distanciamiento de 1,5 metros, la ventilación cruzada en cada aula y, por supuesto, el uso de barbijo en los alumnos. Nos estamos refiriendo a la cantidad de alumnos por metro cuadrado, que tiene que ver justamente con el espacio. Bueno, ya ayer estuvimos en el Hospital Pediátrico Humberto Notti hablando de los niños y el COVID. Y hoy fuimos nuevamente al lugar para seguir investigando, tratando la información y se desprende un dato realmente importante que cuentan los profesionales, que es la presencialidad en cada una de las escuelas. ¿Y cómo va a impactar esto sobre todo en los niños entre 4 y 8 años que son los que vuelven a las clases continuas, vuelven definitivamente a las aulas tal y como se había anunciado? Testimonios. La escolarización es fundamental, no es parte del problema, sino también de la solución, parte de la solución. Siempre lo dije a esto y comparto la parte de la presencialidad de los chicos en la escuela porque necesitan la sociabilización, el aprendizaje con sus pares y con un docente es fundamental. Lo que tenemos que tratar de hacer es acompañar a esta presencialidad con una conciencia social. Si el paciente o el niño que está enfermo no tiene que ir a la escuela, tiene que aislarse, tiene que tomarse 72 horas para descartar que no tenga COVID y no contagiar al resto de los chicos y a su maestra, igual que su maestra si, o maestro, si está con un cuadro compatible con COVID, se tiene que aislar y tenemos que ser respetuosos con nuestros pares y con nuestros ciudadanos. El tema de la vacunación de los docentes ha sido avanzado mucho. Esto trae aparejado más seguridad en el manejo, pero no hay que ser inconsciente. Uno, cuando tenga síntomas, debería aislarse, testearse y promover la vuelta a la actividad. La escuela, por un lado, es parte de la solución, porque uno en general, cuando en la escuela detecta que hay un chico que está tosiendo, le dicen, mirá, te voy a aislar, mañana no vengas, en 48 horas testearte, y uno detecta si es un virus de la comunidad que está circulando como un sincicial, un rinovirus, o si es un coronavirus. Entonces, puede sectorizar no solo las enfermedades comunes del invierno, sino las esta enfermedad que nos viene atacando hace un año y medio. Y debemos tratar de que se mantenga, porque los chicos necesitan también esta socialización.